Yo soy asistente técnico del programa PEGAT, que es el Programa General de Asistencia Técnica. El objetivo principal de este programa es crear conciencia al sector panelero, a los productores, de asociatividad, trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Panela es muy rentable a comparación de otros cultivos. Lo que falta básicamente es la organización de la gente, que abran un poquito más la visión. Si hubiera una unión, si hubiera una formación de un buen empaque, una buena limpieza, ya la gente cambia su perspectiva y ve que es algo rentable y que se puede hacer. Por ejemplo, panela, té. Té es primero. A, alimento. N, natural. E, energético. L, lactante. A, artesanal. Yo lo veo así, panela. Por ejemplo, usted ve que cuántas generaciones están al pie trabajando con la panela, por ejemplo, la pizza panela. En el caso nuestro, le voy a contar la historia. Tíos cortando caña, tíos cargando. Nosotros de pronto, adolescentes, en el trapicio, formamos. Y el menor de nosotros estaba con mi abuelo amontonando el caña. Entonces imagínense el caña. Mi nombre es Ana González. Yo soy ingeniera agrónoma y soy parte de lo que es Servialgo San Isidro, que es una empresa asociativa de trabajo. Trabajamos prácticamente, somos familia todos los socios, en este momento somos 6 socios. La importancia de la familia en un proceso como este es definitivo. O sea, tiene que haber una cohesión, una unión muy armónica entre las personas que arranquen un proceso como este. Y pues esa cohesión o esa unidad es mucho más fácil que se dé cuando arranca en la familia, pues porque tenemos muchos vínculos que naturalmente nos ayudan a sentir el deseo de apoyarnos. Cuando hay una familia que está unida, que tiene claro que necesita trabajar unidos para salir adelante, pues eso va a ayudar mucho a que un proceso empresarial tenga sostenibilidad a largo plazo. ¿Cómo era el mercado hace 10 años? Eso ya la echaban, era en un empaque todo sucio, todo feo, uy, en hoja de plátano, que costales, que eso, uy, no, eso ahorita no tiene ni punto de comparación. Yo no sé si fue de la alcaldía o quién, pero cuando estaban haciendo campaña me mandaron una semilla ya nacida, y yo la sembré allí, así como nos dijeron, con el abono, con arrancando toda la mata que había vieja y cultivándola sola, y está muy bonita.